Un nuevo caso de abuso sexual se destapa en Ciudad Sandino, donde las víctimas son dos adolescentes. Raúl Antonio Gadea Hernández, de 30 años, supuestamente enamoraba a la hermana de su mujer de 12 años y en tres ocasiones besó a su sobrina de 10 a la fuerza. Cansada de estos episodios de abuso, una de las víctimas se atrevió a contar lo vivido con el fin de que caiga todo el peso de la ley para el señalado. La niña le dijo a mi mamá de que él la tocaba y dice de que sí, el hombre con su dedo le había lastimado sus partes. El dictamen de medicina legal, amor, ahí sale de que ella por fuera, la niña está dañada, pues. Gadea Hernández y su mujer Dalila Espinosa, quien confía ciegamente en él a tal punto de enfrentarse a toda su familia, llegaron a vivir a la misma casa que habitaban las adolescentes, tiempo en el que el perpetrador se esforzó por ganarse la confianza de las niñas y parecer benevolente con ellas. Que no sea sinvergüenza, de que no se haga a la par del hombre, porque en cuanto ella se dio cuenta de que nosotros íbamos a denunciar, lo quiso apuñalear a mi mamá y a mi hermana, a la niña afectada, pues. Duele más el hombre, pues, que su propia sangre. Imagínense cómo nos podemos sentir nosotros de que nuestra hermana sea sabedora de las sinvergüenzadas del hombre y de que ella se haya quedado callada. Familiares de las víctimas temen que el presunto aberrado sexual salga en libertad, pese a que hay un examen de medicina forense que confirma el horrendo acto. Le hago un llamado aquí al jefe de Adrián Hernández. Esa señora piensa que porque trabaja en la UCA es la dueña del mundo y de que ella y su hijo pueden venir a hacer y deshacer. Supuestamente ella tiene conecte con todo el bufete de abogados de la UCA que la apoya. Los afectados denunciaron también estar recibiendo todo tipo de amenazas por parte de la familia del sujeto. Con imágenes del camarógrafo Benito Suazo, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.